Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, 8 en punto. Hacemos inicio de la sesión número 337 del Club Toastmasters Destino Excelencia, Bogotá. Bienvenidos a los invitados, a los socios, a nuestro Toastmaster. Les agradecemos mucho su compañía. Voy a contarles un poco sobre Toastmasters. Toastmasters es una organización sin fines de lucro, donde nos reunimos varias personas con la finalidad de desarrollar nuestras habilidades de oratoria y liderazgo. Toastmasters es una organización que fue fundada en el año 1924 en Estados Unidos y actualmente tenemos más de 15.000 clubes establecidos en 149 países. También contamos con más de 350.000 miembros activos y este club en específico, Destino Excelencia, se reúne todos los miércoles a las 8 de la noche, así que los invitamos muy cordialmente para que disfruten esta jornada y se unan en las siguientes. Para hacer más amena la sesión, hago tres recomendaciones. La primera es que por favor permanezcan con sus micrófonos apagados y solamente los habiliten cuando vayan a hacer una intervención. Segundo es que en lo posible los que puedan tengan su cámara encendida para hacer el entorno más familiar y vernos y conocernos. Finalmente, a la hora de aplaudir, en lugar de hacer así, haremos con nuestras manos así, sacudiéndolas. Es una forma silenciosa de aplaudir, pero se puede ver claramente en la pantalla. Sin nada más que decir, muchas gracias por estar aquí. Espero que disfruten la sesión y le doy la palabra a Betsy Anciani.
Muchísimas gracias, Sara. Buenas noches. Bienvenidos todos. Qué gusto verlos. Tenemos 17, somos 17 personas en sala. Bienvenidos, socios, queridos y apreciados socios. Bienvenidos los invitados. Y ya Sara les dio valiosa información sobre lo que es Toastmasters. No es algo que creamos en Bogotá, no, que estamos presentes a nivel mundial y que nos da muchísimas oportunidades, no solo de habilidades de comunicación, sino de crecer en liderazgo. Aquí podemos poner a prueba nuestras habilidades de liderazgo. No tenemos profesores, expertos, tutores, no, nosotros mismos construimos aprendizaje, aprendizaje en equipo. Los socios más antiguos nos ayudan a avanzar y ustedes van a ver esta noche, queridos invitados, una fabulosa demostración de habilidades de liderazgo y comunicación. Y para dirigir esta sesión tenemos a uno de nuestros líderes, un socio muy distinguido que nos ha tenido en los últimos días a punto con todos los detalles para que esta sesión sea todo un éxito. Recibamos con un fuerte aplauso a David Pinto. Adelante, David. Es un privilegio en esta noche estar aquí. Cada miércoles nos reunimos en este lugar con un objetivo: crecer en el liderazgo y en la oratoria. Todas las personas que podemos ver aquí en pantalla, por favor, échales un ojito ahí, han tomado la decisión de crecer y avanzar en este mundo del liderazgo, de la oratoria. Hoy le invito a que prenda su cámara, si aún la tiene apagada, y me envíe un saludo con una sonrisa para que se me pasen los nervios, porque estar aquí le da una cosita. Entonces, por favor, regáleme una sonrisa. ¿Listo? ¿Preparado? Cuando hablamos de liderazgo, automáticamente hablamos de influencia. Cada día necesitamos ese empujón, esa inspiración, que nos saque del rincón donde la frustración hay veces nos lleva con la cotidianidad. No todos los días son buenos, ustedes lo saben. Yo creo que todos lo experimentamos. Entonces, hay veces necesitamos jalar de algo para impulsarnos, para motivarnos, para ir un poquito más lejos. Y esa inspiración puede venir de muchos lugares. Puede venir de personas, puede venir de sectores específicos, de diferentes lugares. Pero en esta noche, el tema de esta noche, pues si lo viste por ahí, es sudando influencia. ¿Cómo así que es sudando influencia? Bueno, esto hace alusión a esos deportes, a esos deportistas que de alguna manera han influenciado en nuestra vida. Todo lo que queremos que nosotros crezca, todo lo que queramos ver crecer necesita un seguimiento, necesita medirse, necesita de alguna manera controlarse. Por eso es importante contar con un equipo evaluador en cada una de las sesiones que tiene Toastmasters. David, tienes mala señal. Porque eso lo he visto por medio de sus discursos. Por favor, recibamos con un aplauso muy caluroso a Sara Salcedo y a su equipo de Valor. Gracias, David. De nuevo, buenas noches. El equipo evaluador son aquellas personas que nos apoyan poniéndole atención a cada uno de los aspectos de la sesión para retroalimentar y nos dicen en qué tenemos fortalezas y en qué debemos mejorar. Son cuatro roles de evaluadores dentro de este equipo. Está el evaluador general, que en esta ocasión soy yo. Tenemos el evaluador de gramática, el evaluador de muletillas y el evaluador de tiempo. Sin más que decir, le doy la palabra a nuestra evaluadora de gramática, Juanita Compra, quien nos va a explicar más sobre su rol. Estás muteada, Juanita. Lo siento. Buenas noches, Toastmasters, socios e invitados. Soy evaluador gramatical esta noche.
Les presento la palabra de la noche. Desternillarse de risa. Significa reírse mucho sin poder contenerse. Viene de la palabra ternía, cartílago. Pues al parecer, cuando uno se ríe mucho, siente que se le van a romper las ternillas. Por ejemplo, no podemos esperar para esta noche porque Elkin tiene tanta gracia para los chistes que se desternillan de risa con él, pero no asistirá. Entonces, no hay riesgo de romper las ternillas. También va a realizar comentarios sobre el lenguaje que se usó durante la sesión. Gracias. Muchas gracias, Juanita. Ahora, por favor, Daniel Cano, que es nuestro evaluador de muletillas en esta ocasión. Daniel Cano, tienes la palabra. Listo. ¿Me escucho ahora? Sí, bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy yo soy un invitado y estoy aquí metido haciendo un papel de un miembro. Hoy voy a hacer yo el papel de el que cuenta las muletillas. Las muletillas son estos sonidos y estas palabras que se usan de forma repetitiva, usualmente para rellenar los espacios en los que el orador no sabe qué decir, o también como para cuando de pronto se queda en blanco y está como tratando de conectar las ideas, entonces también como para rellenar eso también tiende a usarse mucho ahí. Como ejemplo, ya me escucharon decir varias veces, está el A, puede ser también como el entonces o cuando una palabra se usa de forma repetida. Voy a contarlas y al final les daré el informe de qué es lo que más escucho, aunque la verdad, basado en lo que he escuchado hasta el momento, no he encontrado un apoyo con las muletillas, pero bueno, gracias. Gracias, Daniel. Finalmente tenemos el evaluador de tiempo, que en esta ocasión lo hará Miriam Beltrán. Así que Miriam, tienes la palabra. Buenas noches. Un club está iniciando con junta directiva, así que vamos a tratar de ser estrictos y ágiles en el manejo del tiempo. Hay un discurso de 4 minutos al minuto 3, cambia del color verde al amarillo y al finalizar se torna rojo con 15 segundos de gracia. Esas papeletas las voy a colocar también, van a ser para los discursos improvisados, de manera tal que al momento de que se pasen del tiempo, los interrumpiré cuando vayan a llegar a rojo, les doy un toquecito así para llamarles la atención para que vayan finalizando. Muchas gracias, espero que vamos a tener una jornada muy puntual. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias a la mesa evaluadora. Le regreso la palabra a nuestro Toastmaster. Sara y a todo su equipo evaluador. Bueno, aprender es una oportunidad para elevar nuestro potencial. Yo los veo un poquito distorsionados, por favor. Levánteme si me están escuchando o si tengo algún problema con internet. Ah, listo. Perfecto. Ok. Aprender siempre va a ser algo que va a elevar nuestro potencial. Cada vez que a uno le dicen, oye, vamos a aprender algo nuevo, yo siempre estoy ahí dispuesto a aprender porque eso es algo que nos valoriza como personas. Esta noche tendremos nuestra cápsula educativa. La persona que la va a dirigir tiene un don maravilloso para enseñar. Ella encontró un deportista para inspirarse. Me gustó, la verdad, mucho su respuesta. Es Jorge Enrique, su hermano.
quien no ha tenido como un reconocimiento así nacional o internacional, de pronto no lo hemos escuchado en RCN o Caracol, pero hoy es un ciclista que tiene 60 años. Cuando tenía 50, ella me comentó que él corrió la Vuelta a Colombia Senior y él nunca había participado y fue campeón. Cuando yo escuché esto, dije, no, pues imagínate cómo uno no se va a inspirar. Para ella, representó el compromiso, representó ese propósito pues, en la vida y para ella fue digno de imitar. Por favor, quiero que recibamos con un aplauso a la persona que en esta noche nos esta cápsula educativa, Cecilia Beltrán. Ceci Beltrán, por aquí presente. ¿Y cómo iniciar un discurso? Interesante pregunta. Gracias, David, por la presentación. ¿Qué no hacer? Les presento disculpas porque llegué tarde, el tráfico, el trancón, estoy que sudo. No, eso no va. Como tampoco va. Muy buenas noches, soy María Cecilia Beltrán Chitiva y le agradezco a la honorable presidenta Betsy Anciani por haberme invitado aquí a esta jornada de esta noche. Tampoco. O la otra, tampoco. No, ay, yo aquí vengo entonces a compartir con ustedes una maravillosa oportunidad de cómo iniciar un discurso. Hoy quiero regalarles unos 5 tips muy corticos para que tengamos en cuenta y nuestras presentaciones sean efectivas. Ese primer minuto es crucial. Es ese momento donde tú eres capaz de atraer, de llamar la atención del público para saber cuál es el tema que tú vas a tratar. Entonces, empezar por una pregunta poderosa, de esas que llame la atención. Y entonces, por ejemplo, si vas a hablar de mascotas, se me ocurre empezar con una pregunta que diga algo así. ¿Sabías tú que tener una mascota es una maravillosa compañía en esos momentos de soledad y de lluvia cuando tu pareja se ha ido? Ahí les dejo. Frases célebres. Esa es la que más, con mayor frecuencia utilizamos acá. En este espacio de aprendizaje. Es importante sí que esa persona sea reconocida de tal manera que la palabra que ha dicho ese personaje tiene pues tanto, le da autoridad para que tenga un buen soporte el discurso que vas a presentar. Apoyarte en datos. En internet se encuentran cifras contundentes para empezar con una buena, con datos estadísticos, con fechas, con investigaciones o con estudios que han sido realizados y que le van a dar credibilidad. O también con una historia tuya, una anécdota que sea interesante. Por ejemplo, les cuento así rápidamente, una vez con un grupo de amigas hicimos algo, una actividad que tenía que ver con romper el lucir bien. Y se nos ocurrió la genial idea de decir, vamos a cantar el himno nacional en pleno centro, eso fue hace 20 años, en pleno centro comercial y empezamos a cantar el himno nacional. Me desternillaba de la risa, me dolió el estómago. Fue genial esa experiencia. Y darle oportunidad a la creatividad, a la iniciativa para que tengamos éxito en nuestras presentaciones. Muchas gracias, Toastmaster. Hola, ¿me escuchan? Muchas gracias, Ceci. Excelente. Me encantó. Voy a ponerlo en práctica. Me gusta. Siempre llego disculpándome, pero ya no. Ahora no. Ahora voy a llegar diciendo frases célebres o preguntas. Me la aprendí. Muchas gracias, Ceci. Bueno, vienen los discursos. Haga un gesto de emoción y emocionese conmigo, por favor. Haga cualquier cosa, algún gesto, alguna cosa que me indique que usted está emocionado. Antes de que conozcamos los detalles de nuestro orador, me gustaría invitar a su evaluador. ¿Sabían ustedes que tenemos un evaluador? Para que nos cuente un poco más al respecto.
Cuando yo le pregunté al evaluador quién era su deportista favorito, me elaboró un documento. Me envió un PDF, me envió su documento, lo cual me habló mucho acerca de la excelencia que tiene para hacer cada uno de sus ejercicios, para hacer cada una de las cosas que hace en su cotidianidad. Eso me dejó entrever detalles importantes de su personalidad. Con mucho entusiasmo, él me compartió acerca de Nairo Quintana, que es un ciclista, bueno, para los que no lo conocen, en Colombia es un ciclista muy importante en Colombia, un ciclista que tiene mucho reconocimiento, pero que tiene unos orígenes muy humildes. Y eso es lo que a él le impresionó. Él vive impresionado con la forma en que él ha avanzado en la vida. Le encanta la pasión, le encanta la forma en que se sobrepone ante las dificultades. Me gustaría que todos recibamos al evaluador de este discurso en esta noche con un caluroso aplauso. Pablo Castillo. Hola, ¿me escuchan? Tengo un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Gracias, David. Efectivamente, alguien aquí a quien admiro. No soy experto en el tema de ciclismo, pero es alguien a quien claramente admiro mucho. Bueno, como evaluador de discurso y tomando como base el documento técnico para la preparación de discursos rompehielos establecido por el Club Toastmaster y que probablemente quienes ya lo hemos realizado hemos tenido la oportunidad de leerlo previamente. Y por otra parte, también tomando como referencia el guión de evaluador eficaz compartido dentro de la estructura Pilares, mi propósito principal como evaluador, una vez finalice el discurso presentado, intentaré brindarle una opinión respetuosa basada en un criterio personal con algunas sugerencias y recomendaciones técnicas en caso de identificarlas. Se te mutió, se te el micrófono. En tal virtud, les decía, si me lo permiten, demos una calurosa bienvenida a nuestro compañero William Pineda para que nos presente su discurso rompehielos. Bueno, gracias por contarnos todo lo que tiene que ver con el discurso. Es muy bueno tener claro cuál es el objetivo y todos vamos a estar atentos acompañándote allí. Ahora, a nuestro orador le impactan las artes marciales. De hecho, le encontró inspiración en Bruce Lee, que todos sabemos y yo creo que todos nos hemos visto muchas películas de él. Bueno, yo crecí en esas películas y yo daba patadas por toda la casa porque yo quería ser también como él. Lo que este orador admira de Bruce Lee es su perseverancia. Y es un hombre, obviamente, que hace deportes extremos, Bruce Lee. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con el orador, pero intuyo que es un hombre que termina lo que empieza. Hoy está empezando un nuevo ciclo en Toastmaster. Este es su primer discurso y estamos seguros de que va a lograr sus objetivos. Con su discurso, La perseverancia para mi progreso, recibamos con un aplauso a William Pineda. Muy buenas noches, para mí es un placer estar con ustedes. Como comentaba David, es mi primera vez, pues jamás había hecho una práctica como la que estoy haciendo en este momento, entonces pues la verdad tengo un poco de nervios, pero para eso estamos acá, entonces pues voy a enfrentar mis nervios y mi miedo. Mi nombre es William Pineda, siempre viví asombrado con las películas de Bruce Lee. Cuando era muy pequeño, me imaginaba realizando las patadas y los golpes que le propinaba a Bruce Lee a sus enemigos, a los hombres malos en las películas. Lo cual me provocó mucho interés por averiguar más sobre su vida y sus hazañas. De su agilidad se habla mucho. Se dice que conseguía realizar 1.500 flexiones de pecho diarias con los dos brazos.
cuando la realizaba podía ponerle un poco más de dificultad y por ello la realizaba con dos dedos, llegando a 1000. Y la máxima hazaña que él podía realizar era hacer 500 únicamente con los dedos pulgares. Entonces, este entrenamiento le sirvió para desarrollar un golpe que se denominó el golpe de una pulgada. En 2.5 milímetros, Bruce Lee podía propinar un golpe de esta manera, del cual se dice que la potencia que tenía era igual a un vehículo que te atropella a 30 kilómetros por hora. Se dice que su velocidad era de tal magnitud que en sus prácticas, en la mañana cuando desayunaba con los palillos chinos, era capaz de capturar moscas con estos palillos. Y también podía hacer un truco que actualmente hacen los magos, que es el de desaparecer monedas, pero lo hacía en las manos de la persona a quien le estaba mostrando, de tal manera que cambiaba las monedas solamente con su agilidad. En sus películas también debo decir que era muy rápido. En aquella época las películas se filmaban a 24 fotogramas. Hoy en día son muchos más fotogramas, pero eso era un problema, por lo cual cuando Bruce Lee realizaba sus actos, se veía como si no se estuviera moviendo. Entonces debían pedirle el favor de que realizara sus actos mucho más despacio para que en las películas se viera mucho mejor las patadas y los golpes que él realizaba. Su interés por entrenar diariamente, lo cual se decía, ocurría en cada momento del día, desarrollando incluso una técnica propia para fortalecer el abdomen y el tronco, el cual se denominó Dragonfly. Al transcurrir el tiempo, mi admiración no solo se limitó a las aptitudes físicas que este artista marcial tenía. Ahora podía entender que aquel hombre poseía una fuerza extraordinaria, la fuerza de la perseverancia, elemento fundamental para cualquier aprendizaje, ya sea idiomas, ciencias, matemáticas o, como en este caso, la oratoria. Mi anhelo es poder ser como un Bruce Lee de la oratoria, poder pensar más rápido, expresar mis ideas de manera serena, de manera calmada, y además de ello, causar ese impacto en todos sus seguidores. Como sabemos, pues él falleció, pero incluso después de su muerte, yo no soy el único seguidor de Bruce Lee. A nivel mundial hay muchos seguidores de este artista marcial. He intentado mejorar mis capacidades comunicativas, arriesgándome a hablar en público. Pues logro hacerlo, hablo delante de muchas personas, no sufro de un miedo que me paralice, pero soy consciente que debo mejorar estas capacidades. Entonces es por ello que me fascina la idea de poder mejorar todas ellas, la oratoria, el discurso, y de la manera como lo hizo mi ídolo, practicando y perseverando hasta lograr ello. Es por todo eso que encuentro en Todd Masters. Muchísimas gracias, y esta ha sido mi intervención. William, no, yo la verdad, yo sí decía, algo está fallando en mi forma de hacer ejercicio, pero ya con eso, hombre, tenemos que intentarlo un día así, primero con los 5, a ver si por fin logro llegar hacia algún lugar. William, excelente, muchísimas gracias por tu discurso. Por favor, me gustaría que todos hicieran lo que estoy haciendo en este instante. En una palabra, mándale ahí un saludo a William y dile tu discurso fue tal. Una sola palabra. En una palabra resume su discurso. A ver, rápidamente, tomemos un minuto para escribirle a William la percepción de tu discurso. Inspirador. Perfecto. Escríbanlo en el chat. William, te invito a leer todos los comentarios.
Excelente, excelente, muy bien. Bueno, William, veo que tuvimos una muy buena percepción de tu público. Ahora queremos escuchar a tu evaluador, a quien damos paso en este momento para que nos dé, para que te pueda brindar la retroalimentación de tu discurso. Adelante, Paula. Bueno, actuando lo mejor posible y dentro del marco técnico antes mencionado, considero que el discurso cumplió con su estructura básica. La básica sugerida, que es tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Me agradó cómo, utilizando un referente icónico del cine, a quien también he tenido la oportunidad de ver y elogiar en sus películas, cómo logra a través de ese sentido metafórico hacerme entender lo que busca en la oratoria y específicamente al querer ser parte del Club Toastmasters. Como fortaleza destacada, encontré un discurso sin monotonía, haciendo énfasis en algunas frases interesantes como anhelo ser el Bruce Lee de la oratoria, wow, esa me impactó, con las cuales mantuvieron a la audiencia expectante y aparentemente interesada en lo que exponía. Se evidencia una claridad y variedad vocal, un buen contacto visual, aunque por mi parte tuve algunas dificultades al conectarme visualmente porque detrás, William, había una luz que está un poco fuerte desde mi criterio. Gestos, aunque pudimos evidenciar una buena parte de su estructura corporal, de su cuerpo físico, como oportunidad de mejora, tal vez lograr acompañar sus palabras con un poco más de gestos, algo moderados con Pablo, cada una de las palabras. Te acabó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Pablo. Muy bien, bueno, excelente. Todos a perseverar y a continuar en nuestro caminar de la oratoria. Eso es maravilloso y bueno, y espero que todos hayan tomado nota de los comentarios porque esos comentarios nos sirven a todos para crecer. Viene nuestro segundo discurso de esta noche. Es un discurso muy interesante, les cuento. Necesitamos a una experta para esta oratoria. David, tengo que ofrecer disculpas, yo lo corté mal. Le falta la mitad del tiempo, lo siento. Miriam, está bien, es estupendo, no te preocupes, esas cosas pasan. Pablo, si tienes más comentarios, por favor, adelante porque podemos seguir aprendiendo. Muchas gracias, gracias Miriam. Bueno, perdón por la muletilla. Nivel de comodidad del orador se notó cómodo, no obstante, les comentaba lo del tema de la luz, y como oportunidad de mejora y aprovechando la facilidad que tiene de manejar auditorios por la actividad profesional que evidencia y que nos comentó en el discurso, me hubiese gustado escuchar algunas recomendaciones para aquellas personas como yo que aún estamos en el proceso de dominar el tema de los discursos en público. Por el resto, felicitarlo, William, por ese excelente manejo del auditorio. Muchísimas gracias, la verdad no pensé que me saldría bien en la primera, pues como saben soy miembro nuevo, entonces pues igual sigo adelante y quiero mejorar muchísimo más. William, yo creo que sí, tienes cara de ser el Bruce Lee de la oratoria, vas para allá, vas muy bien, lo hiciste muy bien. Y fue una excelente retroalimentación. Mi felicitación para el equipo. ¿En qué estábamos? Ya, estábamos en que discurso difícil, necesitamos realmente alguien que nos apoye con esta evaluación. Cuando me contaron quién era, pues yo me emocioné mucho. Nuestra evaluadora lleva algunos años en el Club Toastmaster. En cada intervención que hace nos deja perplejos. O sea, le toca a uno sacar, anotar. Si de hecho no tienes algo con qué anotar, te sugiero, porque es una buena noche para aprender. Ella se inspira mucho en la natación, lo tiene como reto. Le da un poquito de susto al agua, pero ahí está. Cuando hablé con ella, creo que va a ser uno de sus próximos objetivos. Y le encanta la piscina olímpica. Ella encuentra fascinante pues, todo lo que tiene que ver con el patinaje artístico, porque es la sincronización de muchas cosas. El bailar, el nadar, la risa, todo eso le parece que es difícil y eso de alguna manera influye su vida
porque son muchas cosas al mismo tiempo, y así es ella. De hecho, uno siempre la ve en muchas cosas. Por favor, recibamos a la evaluadora de este discurso, Betsy Anciano. Betsy, bienvenida. Gracias, David. Me emociona muchísimo el proyecto que vamos a presenciar a continuación, porque es el primer discurso del nivel 5 en Toastmasters. Tenemos un programa educativo que consta de 5 niveles, es decir, que si esta oradora maravillosa está comenzando su nivel 5, está a punto de terminar su programa educativo. Y este primer discurso, este primer proyecto se llama Prepararte para hablar profesionalmente. Tiene una duración mínima de 18 minutos, máximo 22 minutos. Inclusive les cuento que este discurso se puede hacer fuera del club, en un escenario, con un auditorio, con personas que pueden ser miembros de Toastmasters y también personas que no sean miembros de Toastmasters. Cuando llegué a este punto, tuve la oportunidad de hacerlo en una invitación del SENA y me encantó la experiencia. Fíjense el mundo de oportunidades que te abre Toastmasters. El objetivo, la finalidad, es que el socio practique el desarrollo y la presentación de un discurso de mayor duración. El socio que realiza este proyecto trabajó para desarrollar las habilidades necesarias para captar la atención de la audiencia durante un periodo de tiempo más prolongado, como pueden ver, 18 a 22 minutos. Puede ser un discurso entretenido, con un estilo de discurso principal, puede ser humorístico, informativo, o estar escrito en cualquier otro estilo que ella elija. Debe demostrar excelentes habilidades de presentación y presentar contenido de interés. Le deseo mucho éxito a nuestra oradora esta noche. Toastmasters. Gracias, Betsy. Bueno, nuestra oradora esta noche es muy especial. Profunda en sus discursos y sus respuestas generalmente tienden hacia esa profundidad. Cuando yo le pregunté cuál era su deporte favorito, me gustó mucho su respuesta. Ella me comentó que ella ama salir en su cicla, un buen libro, un sándwich, algo rico para comer y andar por diferentes lugares y ir hacia diferentes parajes, ver paisajes, leerse un buen libro. ¡Wow! ¡Qué forma realmente de encontrar inspiración! Me gustaría un día hacer ese plan, de verdad. Sentí como algo interesante cuando la escuché y cuando me comentó esto. También me comentó que le gusta mucho el patinaje. Ella siente que le ayuda a estar en forma y le ayuda a desestresarse. Con su discurso de símbolos y sonidos, por favor recibamos con un caluroso aplauso a María y Saola. ¿Te gustaría mejorar tu salud, tu mente, tus emociones y tu espiritualidad utilizando símbolos y sonidos? Desde tiempos ancestrales, los símbolos y los sonidos han acompañado al ser humano para expresarnos a través de ellos en nuestra conversación, en nuestra religión, en nuestra meditación, en infinidad de cosas para nuestra vida que cuando lo sabemos utilizar bien puede elevar nuestras vibraciones y llevarnos a momentos insospechados. Buenas noches, Toastmasters, socios de la noche e invitados. En los próximos 20 minutos me los voy a llevar a todos de viaje para comentarles la maravilla de los sonidos y de los símbolos y de cómo nos ayudan y de cómo nos han ayudado desde que somos raza humana a mejorar en la salud y en la espiritualidad. Esta noche soy yo la que hago las preguntas. Les voy a agradecer que si tienen ustedes alguna, la pueden anotar y escribirla por el chat y yo se la responderé cuando pueda. Agradezco que eviten las interrupciones. Muy bien, vamos a empezar entonces. Los sonidos, voy a empezar por la parte de los símbolos. Los símbolos significan la expresión de ideas y pensamientos reflejados en cualquier parte, en escritura, en simbología, en jeroglíficos, etc. Desde tiempos ancestrales, desde que el hombre es Homo sapiens,
le ha gustado expresarse y pintar, decorar las cavernas, las rocas en donde ellos podían mostrar todos los símbolos que mostraban en el día a día su religión o sus creencias o sus espíritus. Imágenes de casa, imágenes de familia, de sembrado, etc. A través de pinturas rupestres. Ustedes saben que a través de todo el mundo existen pinturas rupestres en cuevas, en cavernas, en las rocas a simple vista. La más antigua que se ha encontrado fue hace 45 mil años en Indonesia. Es una pintura rupestre que simboliza un cerdo. En Colombia, en la Amazonía colombiana, descubrieron hace muy poco un conjunto de 75 mil pictogramas dibujados en la roca, en la piedra. ¿Se imaginan? 75 mil pictogramas que cubren kilómetros de rocas en un parque que queda en el Caquetá. Tienen 12.500 millones de años. No solamente es la importancia de lo que van a descubrir en los pictogramas, es que también apoya una de las principales teorías de cómo llegó el hombre a América a través del Estrecho de Bering, pasando desde Siberia. Los antropólogos y los arqueólogos van a tener muchos años de diversión analizando todo eso. Eso en cuanto a las pinturas rupestres que, como les digo, están presentes en todo el mundo. Los símbolos que se encontraran en las cavernas fueron evolucionando con el tiempo y la consecuencia fueron los jeroglíficos, las escrituras, las señales de tráfico. También muy importante fue los símbolos matemáticos, físicos, el solfeo para expresar la música, para escribir la música. Todo eso es origen de todas esas pinturas rupestres que hacían los antiguos, los humanos antiguos. También es muy importante que en las religiones y filosofías y culturas de todo el mundo se utilizaban los símbolos como un medio de expresión para representar iconos religiosos, santos, para representar infinidad de cosas. Eran muy utilizados para muchas cosas. Por ejemplo, ustedes saben que existen símbolos representados con las manos que se llaman mudras. Los mudras, originalmente, a nivel de religión, vienen de la India y del budismo, pero también han sido utilizados mucho en otras religiones y culturas en todo el mundo a lo largo de todo el tiempo. Les voy a mostrar algunos mudras que utilizaron los antiguos oradores griegos, utilizaban ciertos mudras que eran símbolos representados con las manos, y los voy a invitar a que ustedes también los hagan en la cámara, ¿vale? El primero de todos, que lo hemos heredado al día de hoy, es este símbolo que representa silencio, ¿vale? Cuando queremos pedir silencio, hacemos así con la mano y lo usamos. Yo lo uso, lo he usado varias veces. Hay otro mudra que es muy interesante, que es cuando ponían, ya casi no se usa, cuando ponían la mano así, los oradores estaban diciendo al público que estaban o declamando, o narrando, o pidiendo un minuto. Hay otro mudra, que es este, que denotaba excelencia. Otro mudra, que tiene muchísima importancia a lo largo de la historia de la humanidad, es este. Se utilizaba para el exordio o el preámbulo de los discursos. Hay otro mudra, existe otro mudra, voy a revisar, que es este, que se utilizaba para expresar maravilla o algo excelente. Y ahora les voy a invitar a que abran sus micrófonos, porque les voy a hacer una serie de preguntas. Primera pregunta. Yo empecé mi discurso utilizando uno de esos mudras que les acabo de enseñar. ¿Alguien se dio cuenta de cuál fue el mudra que utilicé para empezar el discurso? ¿No? No.
Ese fue el que utilicé, que es el de exordio o preámbulo para un discurso. ¿Vale? Lo hice de forma muy disimulada, pero lo hice. Listo, va la siguiente pregunta. ¿Quién fue un hombre extraordinario? Que él fue el mejor orador del mundo. Cicerón. ¿Quién? Cicerón. No. un hombre extraordinario que en su oratorio utilizaba parte de los mudras o más de los que les he mostrado hoy. Jesús. Sí, Jesús. Jesucristo. Jesucristo marcó el antes y el después en la historia de la humanidad. Jesucristo utilizaba mucho este mudra. Y hay otro mudra con el que él está representado y algunos ángeles, que es este. Lo voy a poner más cerquita, así. Este mudra, que se ve así, significa en las siglas ICXC. La I, la C, la X y la otra C. ¿Qué significa? ICXC son las siglas griegas que traducidas a latín significan Jesús Cristo. Jesucristo utilizaba también este mudra, que está representado en muchas láminas donde lo dibujan a él. Siguiente pregunta. ¿Qué hombre radicalmente opuesto a Jesús utilizó símbolos en su política y en su gobierno y causó la muerte de cerca de 60 millones de personas en el siglo XX? Hitler, muy bien. Hitler y el gobierno nazi utilizaban mucha simbología y los símbolos, los dos símbolos más importantes del nazismo fueron el saludo nazi y la esvástica. El saludo nazi en realidad proviene de Mussolini, que era el gran fascista italiano. Él no se lo inventó. Mussolini tomó prestado el saludo de los militares romanos, que era este. Mano al frente, palma abajo, este era el saludo romano. Mussolini lo alteró y lo cambió. No lo voy a hacer por principios, pero el brazo del saludo nazi es bien arriba, ustedes lo habrán visto en infinidades de fotografías y de películas. ¿Por qué no lo hago? Porque cuando yo era pequeña vivía en el franquismo, en la época de Franco, y nos obligaban a hacer el saludo nazi, o fascista, en realidad es el saludo fascista, y nos obligaban también a cantar el himno de la Falange Española, que era el Partido Nacional Socialista de España en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? El otro símbolo que se utilizó muchísimo en el nazismo es la esvástica. La esvástica también es un símbolo prestado muy antiguo. La primera esvástica conocida es sumeria, tiene 7.000 años. En las culturas orientales, la esvástica tenía un significado espiritual de buena suerte. En las culturas occidentales, en cambio, bueno, tenía muchísimos significados dependiendo de la cultura o de la parte de Occidente donde se utilizara. Había muchos significados. Pero hoy en día, en Europa y en América, y casi que a nivel mundial, la esvástica no se usa. No se usa a no ser que sea utilizada por partidos neonazis o neofascistas. Volviendo a Jesucristo, me devuelvo a Jesús. Jesús también utilizaba un mudra que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Él lo utilizaba para sanar. ¿Se acuerdan de la imposición de manos? La imposición de manos que aparece en muchas láminas dibujadas de Jesús. Él aparece así, con las manos sobre las cabezas de las personas a las que él sanaba. Este mudra significa por la gracia de Dios. Y este mudra se sigue utilizando en muchos métodos para sanar. No sé si ustedes han hablado de un método que se llama Reiki. El Reiki es una palabra japonesa que significa energía universal. Y fue desarrollada en 1922 por un japonés. El Reiki es una imposición de manos que tiene un doble sentido, digamos que una doble simbología.
a un lado. Está la parte de sanación con las manos sobre la parte del paciente que se quiere sanar, pero también hay una parte de simbología oculta para todo el mundo. Y esa simbología oculta es que la persona que está haciendo la imposición de manos, que está practicando el Reiki, tiene que pensar en una serie de símbolos secretos que ocasionan que ese flujo de energía que viene del universo, que es energía vital, vaya a través de sus manos al paciente. Y aquí les voy a contar algo que a mí me pasó una vez. Hace unos años, yo estuve en unas sesiones de Reiki. Un muchacho, un conocido, me hizo Reiki. Él hacía Reiki por imposición de manos, como les he contado. Y él me contó que el Reiki va muy unido a otros métodos de sanación que se utilizan para ver un cuadro completo de la persona. ¿De acuerdo? Entre ellos existe una técnica de fotografía que se llama Kirlian. No sé si ustedes la conocen o han oído hablar de ella. La fotografía Kirlian fotografía el aura humana. Es algo, bueno, no solamente el aura humana, ¿no? El aura de cualquier ser vivo, incluso los objetos. La fotografía Kirlian es fascinante, es algo increíble. Una vez fui a Chapinero, a este sitio donde yo les digo, y me sacaron fotografías de las manos y de un anillo que yo tenía de mi papá, que era el anillo de él de matrimonio, pero mi papá ya había fallecido. Me hicieron dos fotografías, cuatro fotografías. Las dos manos, el anillo, fuera de mi mano, y luego ese muchacho me dijo, haz la señal de la cruz sobre el anillo. Yo santigué el anillo. Y apenas hice eso, le tomaron una fotografía. Bueno, una semana después, me entregaron las fotografías reveladas. Yo aluciné cuando vi los resultados. El anillo, en la fotografía de antes de la bendición, era un anillo con su aura, el aura era el aura mía, que pasó al anillo, y la fotografía de después de la bendición, el aura ocupaba toda la fotografía, los colores eran mucho más brillantes, era increíble. Aprendí, o sea, toda la vida he sabido hacer la señal de la cruz, soy católica, no practicante, pero soy católica, entonces sé el poder que tiene la señal de la cruz, pero con eso aprendí que la señal de la cruz tiene un poder tan fuerte que es capaz incluso de cambiar la química de algunas cosas. También aprendí que si yo hacía la señal de la cruz sobre determinados alimentos, como le digo, la química hace que esos alimentos no te hagan daño. Así sean las cosas que te hagan daño. Si tú le das la intubación antes de comer, estás protegiendo tu estómago. Hace 30 años que santiguo los granos. Mi estómago está muy agradecido conmigo. Entonces, el tema del Reiki es algo maravilloso que ayuda a las personas a sanar de verdad. Es una técnica muy poderosa. Hay otra técnica, no sé si la conocen, que se llama sanación pránica. La sanación pránica tiene el mismo objetivo que el Reiki, sanar a través de la energía vital. La diferencia es que no se usan las manos así. Con la sanación pránica, la mano izquierda, con la palma hacia arriba, mirando hacia arriba, y esta mano sobre el paciente. ¿Cuál es el objetivo? Esta mano recibe la energía vital. Esta mano limpia y energiza, utilizando esa energía vital. Hay mucha más simbología que está por ahí escondida, que es importante para esa práctica. Son 12 cursos de sanación pránica para poderlo practicar. ¿Vale? Cuando uno piensa en toda la cantidad de métodos y de temas que tenemos con la simbología, para poder mejorar todos nosotros, en todos nuestros aspectos. Es increíble hasta dónde podríamos llegar si nos dedicáramos un poquito a utilizar todas estas cosas que les he explicado, más las muchísimas más que hay para explicar y que no hay tiempo. Ahora les voy a hablar de los sonidos. Los sonidos
¿Por qué hablo de los sonidos junto con los símbolos? Porque es que ambas cosas van la una con la otra y ambas son importantes. Las dos son igual de importantes. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración que penetra en nuestros oídos y que causa que haya una serie de movimientos de unas partículas que se llaman megahercios. Este sonido, cuando lo llevamos a una expresión artística, es lo que denominamos música. El ser humano, con los sonidos, a través de canciones, de cuencos tibetanos, de gongs, de los gongs, de golpear, de los platillos, notas musicales, de muchísimas expresiones a través del sonido, también ejerce una influencia fuertísima en la física del ser humano, a todo nivel, también espiritual, mental y físico. La música es el alma, o sea, es la sanación del alma. La música clásica, mucho tipo de música que nos ayuda a sanar. Pitágoras fue un gran músico y un gran matemático. Fue el primero que se dio cuenta que hay algunas armonías que son compatibles con los números naturales. Él hizo una investigación a lo largo de su vida y compuso música combinando la matemática con el solfeo y con la música, buscando generar sanación, buscando que la gente pudiera dormir bien, buscando que la gente dejara de estar triste. Él fue el gran precursor de la matemática mezclada con la música. Cuando hablamos de cantos, sabemos que muchas culturas a lo largo del mundo han utilizado el canto para sanar. Me queda creo que un minuto. No alcancé a contarles todo lo que les tenía que contar. Pero sí les quiero contar esto por lo menos. En Australia. Me faltan 3 minutos. ¿Cuánto me falta? 3 minutos. 3 minutos, alcanzo con esto. Australia, ustedes saben que Australia es el país de los aborígenes australianos, ¿sí? Para ellos, para los aborígenes australianos, Australia es una gran partitura musical. Está llena de líneas imaginarias que ellos siguen a través de canciones. Los versos de esas canciones delimitan la geografía y la topografía de todos los sitios por donde ellos van. Cuando ellos van cantando, ellos van buscando los pozos de agua que los permite ir por todo el desierto del interior de Australia. ¿Para qué? Para llegar a los sitios que son sagrados para ellos. Es algo maravilloso. Ellos no tienen mapas, no tienen escritura. Todo es tradición oral. Pasan de padres a hijos. Tienen una memoria prodigiosa. Cuando yo pienso en todo esto, cuando pienso en todo este mundo de simbología, de música, de sonidos que tenemos a nuestro alrededor, y digo, ¿cómo podemos mejorar todo lo que somos, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro potencial? Creo que podemos mover montañas. Toastmasters. Sin palabras, la verdad. Siempre nos estás agregando valor y enseñándonos temas que son bien profundos. Gracias por brindarnos ese espacio de cultura, conocer un poco más. Bueno, me gustaría que, así como yo, que mi palabra es impresionado, me gustaría que todos, en una sola palabra, le compartiéramos a Mariló cómo les pareció su discurso. A ver, en una palabra, en un minuto, son las 8:57. En un minuto, por favor, escríbele con tus propias palabras una palabrita de ánimo, de aliento, de cuál fue tu perspectiva del discurso. Adelante.
Si estás leyendo los comentarios, Marino. Estoy muy agradecida por todas las cosas que han puesto. Gracias de verdad a todos. Excelente, excelente. Bueno, muy bien. Ya tuvimos una percepción del público muy valiosa. Y ahora nos gustaría escuchar a profundidad cuál es la retroalimentación que tiene tu evaluador. Por favor, Betsy, continúa. Felicitaciones, Marilo. Respira profundo, a verte la cara. Sé que es un gran reto, sé que es un gran reto y para mí lo has hecho estupendamente. Yo te quiero seguir viendo más presentaciones de estilo profesional. Realmente tienes un talento que lo disfruté esta noche. Realmente disfruté tu presentación. Quiero resaltar la claridad de tu lenguaje. Me gusta mucho tu acento. A mí me gusta escucharte cómo hablas. Se escucha muy bonito y muy claro. Tienes muy buena dicción y buena pronunciación. Trabajaste tu variedad vocal también en varias ocasiones cuando dijiste el anillo, cuando dijiste antes y la fotografía, resaltabas. También ahora en el cierre dijiste, ¿cómo podemos mejorar? Me sonó a pregunta. Qué bueno que cuando enunciamos una pregunta suene realmente interrogativa y así me sonó. El contacto visual, excelente también. Todo el tiempo tuviste tu mirada fija en la cámara. Quiero felicitarte por eso. Eventualmente desviabas tu mirada cuando estabas buscando un dato, recordando. Entonces, no hay problema porque el 85% del tiempo tuviste tu contacto visual enlazado con la cámara y sentía que me estabas mirando, que me estabas hablando directamente. Felicidades por eso. Oportunidades de mejora. Al principio, Marilo, te sentí algo nerviosa y de hecho tenías las manos mucho tiempo entrelazadas acá. Pero eso fue al principio. Ya avanzada en el discurso, empezaste a usar más tus manos y te apoyabas mucho en ella para reforzar lo que nos estabas diciendo. También quiero decirte, en momentos de transición, estabas hablando y querías volver a Jesús. Y para hacer esa transición, lo que hiciste fue cruzar las manos y virar los ojos. Hay maneras de cambiar el tema, de pasar de un tema a otro, de volver de un párrafo a otro, porque esta transición a mí me desconectó. Venía muy emocionada con lo que me venías entregando y como que suspiraste, agarraste las manos, miraste los ojos como recordando y qué era lo que tenía que decir de Jesús. Entonces eso me desconectó un poco. Como oradores, nosotros podemos usar notas, ojalá una ficha bibliográfica, una ficha más pequeña que una hoja. No pasa nada si llevamos nuestras notas, pero ojo de no usarlas muchas veces. Miraste la hoja varias veces y eso fue lo que me alertó a mí de que estabas nerviosa. Entonces, está bien usar notas, pero usarlas regularmente. La alarma me desconcentró también. ¿Sabes qué hago yo? El cronómetro del celular lo pongo a la vista para saber cómo voy con el tiempo. O si tienes un iPad, mucho mejor. Ya tengo tarjeta roja, luego tú y yo podemos conversar más sobre tu evaluación. Felicidades. Felicidades, el contenido es súper interesante. Me has ilustrado, he aprendido mucho contigo esta noche y quiero seguir viendo presentaciones profesionales de Marilo y Saloa. Felicidades. Isa, hola. Muchas gracias, Betsy, por retroalimentación. ¿Escuchan? Sí, creo que hay alguien con el micrófono encendido. ¿Lo puedes apagar, por favor? Perfecto. Excelente. Muchas gracias por esa retroalimentación que nos has brindado, Betsy. Como siempre, todo esto nos ayuda a mejorar y avanzar. Bueno, viene una de mis partes favoritas. Es el momento de desterno. Dios, es que está difícil, de verdad. Lo intenté. Pero es el momento de desternillarnos. Ok. Perdón, me la estoy aprendiendo. Es el momento de divertirnos. Es el momento de soltar carcajadas. Es el momento de relajarnos un poco, por favor.
póngase un poco cómodo, mueva los hombros, mueva la cabeza, relájese un momento, porque este es un espacio seguro para aprender, un espacio seguro para mejorar. Y bueno, para eso, en esta noche, venimos con nuestra sesión de discursos improvisados. Hay una persona que nos va a estar guiando en este proceso. Es una persona que cuando le pregunté acerca de los deportes y de los deportistas, me manifestó que no estaba como muy, no tenía uno así como cierta afinidad hacia alguno o hacia algún deporte, pero que valoraba mucho un detalle, y es que para ser deportista, un buen deportista, necesitas tener una disciplina, y él valora mucho eso. Valora que las personas tengan esa disciplina hacia sus objetivos. Tenemos y esa tiempo. Perseverancia. Entonces, por favor, recibamos a Diego Martínez, nuestro director de improvisados. Muy buenas noches para todos. El día de hoy voy a estar dirigiendo la sección de improvisados. La sección de improvisados hoy se va a relacionar un poco con el tema de la noche, que es el tema de los deportes. Voy a compartir pantalla. Me avisan cuando la estén viendo. ¿Ya ven mi pantalla? Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer tres discursos por temas de tiempo y cada uno de esos discursos va a durar 2 minutos. Voy a elegir a una persona del club y voy a elegir a 2 invitados, a ver, del club. Ceci, por favor, para el primer discurso. Gracias, Diego. ¿Qué tal si le colocas en ampliar pantalla? Sí, pero ya yo te voy a comentar la situación para que puedas hacer el discurso. Bueno, los medios de comunicación van a entrevistar al capitán de un equipo de fútbol y el equipo acaba de perder el partido final. Da, por favor, un discurso de 2 minutos. En donde trates de convencer a los periodistas y a la audiencia de que a pesar de los resultados, el equipo de fútbol ganó. Muy buenas noches. Estoy muy contenta de haber participado en este torneo de fútbol. Y claro, no importa el resultado. Y perdimos, igual jugamos, dimos todo. Porque ¿saben qué? Es un equipo de rodillonas. Rodillonas que jamás en la vida habíamos de pronto alguna vez cuando éramos niñas, cuando éramos adolescentes, porque es un equipo de mujeres, como ustedes pudieron darse cuenta. Y resulta que culturalmente las mujeres no estábamos preparadas para jugar fútbol y nos hemos atrevido de tal manera que no importa, ganamos, nos divertimos, disfrutamos. Así que, por favor, señores periodistas y televidentes, el llamado es a que nos aplaudan todos al unísono. Vamos a ver, apláudanme, aplaudan al equipo maravilloso porque nos lo hemos disfrutado. Así pues que ya de hecho, independientemente del resultado, somos ganadoras. Sigamos adelante y sigamos jugando, sigamos moviendo nuestro cuerpo, que cuando ya nos vamos a morir, digamos, caramba, me disfruté la vida y muero en perfecto estado de salud porque me divertí. Muchas gracias y ganamos. Bueno, muchas gracias, Ceci. Una forma muy creativa de convencer a la audiencia de que realmente ganaron. Bueno, ahora voy a escoger para el siguiente discurso a uno de nuestros invitados. Vamos a mirar, a ver aquí. José Saavedra, ¿en un discurso? Listo. ¿Sobre este bueno, mismo? Entonces, perdón. No, es nada diferente, entonces te cuento. Un equipo de voleibol está teniendo muchos conflictos por el estilo de liderazgo de la capitana. Da un discurso de 2 minutos en donde convenzas a los miembros del equipo de la necesidad de cambiar de capitana y da el discurso como si estuvieras molesto, como si estuvieras bravo.
Bueno, muchachos, yo creo que es importante saber la trayectoria que ha tenido nuestra capitana. Sin embargo, a veces se le chispotean esas cosas que realmente me enervan y me pueden como molestar un poco. Pero bueno, también tenemos que analizar que por alguna razón ella es la capitana, por sus conocimientos técnicos, por su experiencia, porque no solo ha jugado en este equipo, también ha estado en París, ha estado en Londres, ha estado en muchos sitios, y ella realmente tiene sus cositas a veces, pero bueno, las podemos manejar y las podemos aprovechar. Yo creo que pese a todo eso, podemos hacer un consenso y podemos hablar con ella y podemos comentarle, oye, ¿sabes qué? Estás fallando en esto y en esto, y es necesario que como equipo empecemos a revisar si podemos trascender un poco más allá de aquellas cosas que pensamos están mal y nos puede afectar como equipo, y que empecemos a mirar si es posible con ella lograr una meta en común y podamos entonces tener la victoria del campeonato. Muchas gracias, José. Sí, sí te creo que estabas molesto por el tema de la capitana. Bueno, por temas de tiempo, alcanzamos a el último discurso, pero este discurso va a ser un poco más corto, de un minuto. William Erazo, ¿te arriesgas a hacer un discurso hoy? ¿Estás ahí, William? O Laura Delgado, de pronto. No, parece que no están. Bueno, vamos a elegir a alguien del club. Entonces, Elkin. Elkin, por favor. Ok. Listo. Bueno, esta es la última situación. Discurso de un minuto. Entonces, tú quieres entrar a una competencia de natación y no sabes nadar. Debes convencer en un minuto al entrenador de que te deje ingresar a la competencia sin que te ponga a hacer ninguna prueba práctica en la piscina. Entrenador, me he preparado toda la vida para superar situaciones imposibles. Y esta es la oportunidad para demostrarlo. Si tengo que luchar por mi vida, lo haré para que logremos este campeonato. Y esta es la oportunidad para hacerlo. No sé nadar, pero tengo una fuerza de voluntad y una fuerza física que estoy seguro que no me voy a dejar morir. Entonces aprovechemos, señor entrenador, que esta es la oportunidad para rematar y lograr este campeonato. Si yo puedo, juntos podemos. Bueno, muchas gracias, Elkin. Creo que si yo fuera el entrenador, sí te dejaría entrar a nadar, si no supieras. Le devuelvo la palabra al Toastmaster de la noche. Diego, muchas gracias. Realmente nos inspiraste a participar y qué bueno que todos hayamos podido, las personas que participaron, habernos contado acerca de su discurso. Bueno, es importante en este momento que podamos escuchar a nuestra presidente, que viene con algunos anuncios antes de ir a una parte que es muy importante. Me gustaría que ya nos los pudiera compartir rápidamente. Me gustaría presentársela a quien no la conoce. Cuando le pregunté, bueno, ¿quién era su deportista favorito? Me contó que era Pelé. Es fascinante, me encanta. Y me encantó su explicación del por qué. Me dijo, porque todos sus goles fueron legítimos. Me encantó ese comentario, por muchas razones. Y me encantó esa fuente de inspiración. Entonces, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra presidente, Mónica Acevedo. Un poquito más. ¿Ya me escucha mejor? Ya, perfecto. Muchas gracias. En el micrófono por allá atrás. Les decía que no alcancé a conectarme a la cápsula de humor y esperaba esternillarme de la risa con Elkin, así que tendré que ver la grabación. No ha pasado la cápsula de humor. Va después de ti. No te afanes.
Pero ¿cómo así que me vas a poner a mí antes de la cápsula de humor? O sea, lo aburrido primero y lo maravilloso después. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado. Este es un equipo definitivamente. Ahora como presidente me toca estar ausente en estas sesiones, pero sin mí ruedan perfectamente. Lo que alcancé a escuchar de lejitos, creo que maravilloso. Estaré muy pendiente de esta grabación. Tengo, como siempre, unos anuncios. Si tú me ayudas, David, proyectando lo que te envié, porque estoy aquí en el celular. ¿Lo tienes ahí a mano? Permíteme un momento. Voy a intentar. Bueno, mientras tanto, les voy a comentar. Les voy a ir comentando que ahorita que saldrán las imágenes. Ustedes saben que tenemos el podcast que tiene este club Destino Excelencia. Es el único club en Latinoamérica, por lo menos, no sé en otras partes, que tiene un podcast. Y este podcast nació como un proyecto de un socio, así como Mari lo hizo en su discurso nivel 5. En el nivel 4, un socio hace un tiempo dijo, quiero hacer un proyecto. Y Toastmasters nos lleva a caminos que nunca habíamos imaginado. Pues bueno, él creó un podcast, hizo un capítulo y cumplió su proyecto. Pero siguió adelante. Y ya el podcast, les cuento, cumplió un año. El 12 de mayo fue el primer capítulo, la primera entrevista. Y ese es el episodio que tenemos esta semana. El especial del año. Es un monólogo de Diego y ahí me dio mis créditos. Porque somos un equipo y están todos invitados a ser parte de ese equipo. A ser entrevistados y a ser entrevistadores. Es una plataforma adicional en la cual podemos manejar nuestras habilidades de oratoria y de liderazgo, sobre todo aquí en Destino. Segundo anuncio, ¿no apareció la presentación? ¿Ahí? ¿Ahí? Bueno, el segundo anuncio. ¿Ahí la ves? No sé si todos la ven. Ya se ve, sí. Ahora sí. Bueno, entonces ahora sí que está haciendo tiempo. Vamos para el primer anuncio, que es el más importante. Con la nueva presentación, por favor. Modo presentación. Ay, Dios mío, es que siempre lo pongo como con esta posición. Bueno, precisamente hoy tuvimos un evento especial de un discurso rompehielos de un socio. ¿No pudiste ponerle modo presentación? Abajo, un cuadrito a la derecha. ¿Acá? Ah, perdón. Ya, es que estaba ahí. ¿Ahí está mejor? No, ese es el cuadrito al lado, es el modo presentación. Ahí a la izquierda, donde está más a la derecha, 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 a la derecha. Ahí, ese. Gracias. Perdón. Bueno, aquí todos aprendemos haciendo perfectamente. Pues bueno, William, quiero felicitarte porque fuiste un valiente. Tomaste la decisión, entraste al club sin pensarlo dos veces y te lanzaste con un rompehielos. Yo siempre digo que soy un poco empujadora, pero es que esa es la mejor manera, dar el primer paso, entrar al club y de una vez con un discurso rompehielos. Así que, por favor, William, abre tu micrófono y dinos las tres primeras promesas que estás viendo ahí. Las tres primeras, ¿qué? Perdón. Como socio Toastmasters International, en este club Destino Excelencia, ¿te comprometes a qué? Me comprometo a asistir regularmente a las sesiones, me comprometo a preparar mis tareas para las sesiones y también a tratar con mucho respeto a todos los miembros del club Toastmasters. Perfecto, lo hacemos así resumido porque estamos todos los temas. Largo, pero te las paso completas porque esas son las promesas. A eso vienes, a ser parte del equipo, a crecer con nosotros y ayudarnos a crecer. ¿Se va uno? Te felicito definitivamente. Siguiente anuncio. Bueno, un aplauso para todos, por favor, un aplauso para William en este momento. Tendré que ver tu discurso, créeme que me escapé un momentito y lo escuché y sonaba. Siguiente, dale el enter ahí, por favor. ¿David? Perdóname, Mónica, es que mira, le estoy por un lado, enter para el otro, no me baja, perdón. Con la flecha. Eso. Ah, bueno, sí, aquí. Ahí está bien. Eso ya. Un año de entrevista. Eso es un logro, la verdad, que me parece interesante. Mónica, no se te oye, casi. Mónica, no te escuchamos. ¿Están escuchando ahora sí? Aló. ¿Sí me escuchan? Creo que tus auriculares están haciendo corto. Creo que es mejor sin el micrófono.
¿Me escuchan mejor? Mejor. Mucho mejor. Pasemos ya a esto porque ya les comenté, les adelanté. Que yo estaba buscando esto. No lo encontré. Regálame Martico un mute ahí, por favor. Gracias. Siguiente diapositiva, ahora sí. Sigue, eso, perfecto. Bueno, ahora el siguiente anuncio. Dentro de 8 días tendremos sesión híbrida. 8 de junio, nos vemos nuevamente. Nos vemos nuevamente en... Bueno, me están sacando de acá. Ya estamos terminando. Tenemos la sesión híbrida en el salón de siempre. Les pasaremos la información y ojalá no se la pierdan los que están en Bogotá y tienen la oportunidad de acompañarnos. Eso es, hasta ahí. Entonces, te agradezco mucho. Puedes continuar porque aquí donde estoy... Ah, bueno, también para agradecer nuevamente. Escogimos la semana pasada junta directiva y tenemos un equipo maravilloso con el que estamos trabajando. Aquí donde estoy me están sacando. Entonces, lo seguiré escuchando. Y David, da tu continuidad a lo que sea, y por favor, saludos y que nos den sus comentarios los invitados. Muchas gracias. Mónica, muchísimas gracias por los anuncios que nos has compartido. Bueno, vamos a antes de la evaluación, vamos a destensionarnos un poquito y vamos a tener nuestra cápsula de humor. Esa cápsula de humor es muy interesante porque quien la va a dirigir es propio para hacerlo. Cuando le pregunté quién era su deportista favorito, coincidimos. Ahí sí que quedé como alineado con él. Tenemos un pensamiento muy parecido. Él también, una de las personas que más le influye es Radamel Falcao García. Por el liderazgo que tiene en la cancha, es un jugador de fútbol colombiano. Ha ganado diferentes torneos a nivel mundial, pero su capacidad de caer y de levantarse es impresionante y eso es lo que más le ha inspirado. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Elkin Sancedo. Espero, no estoy esperando que se desternillen de la risa. Hoy quiero es compartirles una serie de preguntas que, miren, este es mi libro de notas, pero es una serie de preguntas que me he planteado y en mi tiempo libre trato de responderme. Por ejemplo, esto me tiene en un dilema supremamente grande. ¿Para qué quiere un vampiro un tractor? Finalmente logré entender que es para sembrar el pánico. ¿Quién es más grande, la luna o el sol? Entonces yo llegué a la conclusión que la luna. ¿Por qué? Porque la dejan salir de noche. Y esto me ha dejado dormir más tranquilo. ¿Cuál es el superhéroe de los perros? El Doberman. Entonces, este siempre ha sido uno de mis favoritos. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada. ¿Qué le dice un lobo a otro? I love you. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa Superman entre la gente? Con su permiso. Perdón, pero es que este no lo supero. ¿Saben cuál es el gato más refrescante? Mi gato, Ale. En las series de Marvel, si era de Ultron, ¿por qué no se lo devolvieron? O sea, todavía estoy preguntándome eso. Este, de geopolítica, ¿qué sería de México sin tacos? Sería un país destacado. ¿Cómo queda un mago después de comer? Va gordito. Este que tampoco me demoré mucho en establecerlo. ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? Bronquiti. ¿De dónde vienen los hámster? Que este también es de geografía y de historia. De Ámsterdam. Y este que me lo contó un amigo vecino. Ya, el último. ¿Por qué Shrek cerró su tienda de abarrotes? Porque su esposa es Fiona. Muchas gracias, Toastmaster. Elkin, excelente. Bueno, me esternillé. Ese era el objetivo. Gracias por brindarnos este espacio, Elkin. Bueno, es muy importante que sepan que cada vez que hay una participación, entre todos valoramos y entre todos seleccionamos cuáles son esos discursos de la noche que realmente más nos impactaron y con los que nos sentimos más identificados. Para eso vamos a invitar a nuestra sargento de armas,
por este momento para que ella nos ayude con el tema de las votaciones. Buenas noches de nuevo. Voy a lanzar una encuesta. Hay 4 preguntas opciones. La primera es mejor discurso preparado, donde pueden votar por su discurso preparado favorito. La segunda es mejor evaluador, donde pueden votar por su evaluador favorito de la noche, de los discursos preparados. Y la tercera, mejor discurso improvisado, donde votan por su discurso improvisado favorito. Finalmente, una retroalimentación de cómo les pareció la sesión. Así que ya envié la encuesta, por favor voten. Ya faltan 2 participantes. Creo que ya estamos completos, así que gracias por votar. Gracias. De acuerdo, ya. Bien, Sara, muchas gracias. Bueno, es la parte que viene, es la parte de crecer. La parte de llevar nuestro liderazgo y nuestra oratoria a niveles más altos. La evaluación nos permite eso. Entonces, vamos a invitar nuevamente en esta noche a nuestra evaluadora general y a su equipo evaluador para que nos deje saber cómo nos fue. Sara, por favor, adelante. De acuerdo. Primero voy a hacer mi evaluación general. Y luego, si le pido al equipo evaluador, de último voy a poner el tiempo para que Miriam también me haga mi retroalimentación sobre el tiempo. Voy a tratar de ser lo más... Opi, perdóname. Te recomiendo que le des la palabra primero a tus evaluadores y tú después haces la evaluación general. Perdóname que me meta ahí en el guión, pero primero dale la oportunidad a tus evaluadores para que ellos hagan la realimentación, retroalimentación de la evaluación. ¿Para qué? Para que tú puedas después hacer comentarios sobre también tus evaluadores. De acuerdo, pero de último sí voy a poner el tiempo para que me dé mi retroalimentación. Entonces, por favor, gramática con Juanita Compra, le doy la palabra. Gracias, Sara. Les presento la evaluación gramática de esta noche. Elkin finalmente asistió y nos desternillamos de risa con él. Hay 4 personas que usan la palabra: Elkin, David, Ceci y yo. Creo que no hay otra persona. William, ¿qué resumen de sus promesas de nuevo socio? Juanita, tus documentos, tu papel está golpeando el micrófono y no podemos escucharte bien. El papel está golpeando el micrófono. Y los discursos improvisados, Diego... Ceci, Elkin, José, sus pronunciaciones son muy, muy buenos. Marilo, aprendamos nuevas palabras con los símbolos y corrigió su gramática cuando habló, entonces no puedo hacer algo. David usa la palabra OK, que es inglés. Bien o vale. O wow, también es inglés.
Creo que sí, ah, es la palabra en español. Gracias. Muchas gracias, Juanita. Mi comentario es que hizo falta comentar o pedir el aplauso cada que se mencionara la palabra de la noche. Pero en general diste una explicación muy detallada, o sea, súper detallada, y el ejemplo también súper detallado, así que te felicito y muchas gracias, Juanita. Ahora le doy la palabra a nuestro evaluador de muletillas, Daniel Cano. Bueno, gracias, Sara. Bueno, un ejemplo de muletilla ahí como para que estemos en contexto. La muletilla más común fue el E. Es como por mucho a la que más recurren. El ganador fue William Pineda. Hizo un bastante números de es, porque probablemente porque no estoy contando los míos, pero bueno. A ver, David Pinto usó varias veces Sara Salcedo. Sara, vos tenés una, yo no sé si cuente con muletilla, pero tú tienes que extender un montón las palabras también, supongo que para rellenar un poquito los huecos. Entonces, ese también lo haces con cierta frecuencia. Miriam, Cecilia, Pablo usaron un par de veces el E. William fue el que más lo usó, como unas 20 veces más o menos. Marilo usó una estrategia que me pareció muy interesante, porque de hecho, tratando de buscar consejos para cómo evitar las muletillas, encontré que la más recomendada es hacer la pausa, hacer el silencio, pero otra buena estrategia para evitar las muletillas es para, mientras uno conecta, cuando necesite ese tiempo, puede también usar la herramienta a repetir la última palabra que dijo. Y Marilo lo usó también en varias ocasiones, que pues fueron como unas 7 veces, porque pues igual también el discurso fue bastante largo. De resto, hubo varias personas excelentes que ni una sola muletilla. Entonces, bueno, eso es como lo que alcancé a captar en toda la sesión. Gracias, Sara. Muchas gracias, Daniel. Te felicito porque reconoces tus muletillas, y es de reconocer nuestros errores es que empezamos a aprender y mejorar. A la muletilla más común no le decimos la muletilla más común, sino la muletilla reina, para tener en cuenta en la siguiente ocasión que seas evaluador de muletillas. Y gracias por el consejo de las pausas, ahí todos aprendemos y tenemos en cuenta. Muchas gracias, Daniel. Ahora sí voy a pasar a hacer la evaluación general antes de la evaluación del tiempo. Y cuando tengamos la evaluación del tiempo, luego yo doy mis colaboraciones. Oficial de asamblea, iniciamos a tiempo, súper. La presentación y bienvenida por Betsy, muchas gracias por eso, pero se tuvo que ir por cuestiones de salud. Al Toastmaster le quiero felicitar y agradecer de hecho, que es muy familiar, interactúa con todos, se asegura que todos seamos incluidos, se asegura que todos interactuemos, así no sea hablando, pero se asegura de que demos nuestras opiniones sobre los discursos, y me parece algo completamente genial. También hubo un momento en que nos pediste que nos estiráramos, que moviéramos el cuello. Eso incentiva a que el cerebro se despierte y nos mantengamos conectados. Muchas gracias por eso. El discurso educativo de Ceci Beltrán nos
presenta los ejemplos y me gustó mucho que no solo nos los presenta, sino que los actúa. Entonces, ahí uno queda como, oye, sí, qué chévere. Me gustó mucho eso. Igual con el discurso improvisado hizo que todos interactuáramos haciendo el aplauso. Ya. Bueno, ahora los evaluadores de discursos preparados. El primer evaluador del discurso preparado, Pablo Castillo, tiene en cuenta el material brindado por el club y explica de qué trata su rol. Se identificó con el discurso. Me gustó que comentara cómo se identificó con el discurso y también que comenta exactamente qué es lo que más le gustó. Aquí tuvimos un pequeño problema con el tiempo y cuando se nos acaba el tiempo, lo ideal es decir como, bueno, se me acaba el tiempo, pero por privado te termino de dar tu retroalimentación, así que es una cosa para que todos tengamos en cuenta cuando nos toque de evaluador. Así se nos acaba el tiempo, pues por privado decimos lo que faltó. Y el segundo evaluador, Betsy Anciani, explicó los objetivos del discurso y también explicó en qué otros entornos se puede presentar el discurso y tipo de discurso que estaba presentando Marilo. De Betsy siempre aprendo mucho, la admiro mucho porque me encanta cómo evalúa, pero no está. Finalmente, el maestro de improvisados, me gustó mucho tu sección de improvisados, Diego, sin duda. Bueno, todos los improvisados son muy innovadores, pero me gustó mucho que tú pediste que se usara cierto tono o cierta actitud y uno no se lo espera, es como, ¡oh, ahora me toca actuar! Me encanta que la gente actúe. Ya, ahora sí vamos a seguir con la evaluación del tiempo. Miriam, por favor. Bueno, en la parte preliminar, al inicio de la sesión del día de hoy, hubo un tiempo límite, o sea, todos llegaron a la tarjeta azul y en ello me excuso porque yo por estar pendiente del tiempo, como estoy manejando estos tarjetones, olvidaba colocar y cuando ya iban terminando, era que me alistaba a mostrar la amarilla y posteriormente la roja y la azul. Entonces estuvieron al límite, pero bien, dentro de los 15 segundos de gracia que se les otorga al hablar. Para mirar ya el desarrollo del grueso de la sesión en los discursos, el discurso de William estaba previsto para 4 minutos y se pasó 45 segundos. En tanto que símbolos y sonidos de Marilo estuvo dentro del término. De hecho, yo la corté, o sea, ella cortó, pero le faltaban 3 minutos en mis cuentas. Pero eso no hizo que el tiempo se dilapidara. Igualmente eran valiosas las presentaciones que se estaban haciendo. Para los discursos improvisados, a todos les sobró tiempo. Habrían podido utilizar como su temporizador para que nosotros aprovecháramos más como todo lo que nos estaban contando a través de su improvisación. En la parte tuya, estuviste al comienzo, fuiste la única que se pasó, pero muy poquitico, de la raya azul y el resto en tiempo. Creo que nadie se desternilló de la risa con mi presentación de tiempo porque hice esa interrupción que al final pues limitó un poco al presentador. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Te felicito por tomar acción e interrumpir, detener los discursos cuando se acaba el tiempo. Eso está muy bien, porque tenemos una agenda y debemos
acostumbrarnos a ella. También te recomiendo levantar la mano a la próxima para que te tengamos ahí de primeras en la pantalla, ya que a veces la gente se pierde entre las personas y pues tú por ahí no, uno no ve en qué tarjeta vamos. En cuanto al discurso rompehielos de William, los discursos rompehielos tienen un mínimo de 4 minutos y un máximo de 6. Así que le quitaste tiempo de su discurso. A la próxima te recomiendo tener más cuidado con eso, ya que tenía un límite de 6 minutos para su discurso. No, él me dijo que el discurso se había programado para 4 minutos. De ahí mi evaluación. Yo hablé con él previamente. De acuerdo. Sin embargo, pues, para tener en cuenta, si se alarga el tiempo, de todas formas, tiene 6 minutos como máximo. Eso sería todo de mi evaluación. Muchas gracias por su atención. Sara, muchísimas gracias por tu evaluación. La recibimos con mucho cariño. Creo que todos aprendimos algo nuevo. Toca eliminar ese ok de mi vocabulario como sea. Pero muchas gracias por todas las retroalimentaciones. Me gustaría que nos contaras cuál fue como el ganador de la noche. Déjanos saber cómo nos fue. De acuerdo, entonces ahora vamos a presentar los ganadores de la noche. Redoble de tambores, por favor. Así. Mientras yo pongo la pantalla. De acuerdo. ¿Pueden ver la presentación? Sí. De acuerdo. Así que para mejor discurso improvisado de esta noche, tuvimos un empate, los 3 ganaron. Así que muchas felicidades para los 3. Jamás había visto algo así, estoy impactada. Para mejor evaluar de la noche, Betsy, que se tuvo que ir lastimosamente, pero se le avisará. Y para ganador de discurso preparado, Marilo Isabela. Muchas felicidades a todos los ganadores y a los que participaron. Siempre hay otra oportunidad para ganar, así que a la siguiente. Excelente, Sara. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido un honor poderlos acompañar en esta noche. Es muy interesante poder compartir con cada uno de ustedes. Por favor, recibamos ya para terminar a nuestra presidente para que nos despida. Y bueno, que Dios les siga bendiciendo, que tengan una feliz semana. Mónica, en tus manos. ¿Ahora sí me escuchan? Están despedidos. Eso me dijo que tenía que despedirlos. No, qué maravilla, de verdad, me encanta esta sesión. Creo que me esternillé de la risa, en serio, por esa cápsula de humor, menos mal no me la perdí. Yo no hice la tarea, no vi la agenda y no me di cuenta que los anuncios estaban en un lugar distinto y por eso me desubiqué. Me encanta, esta fue una noche de valientes. Tuvimos a Sara por primera vez como evaluador general. Por favor, deditos arriba, ¿cómo le fue a Sara con ese rol de evaluador general? Excelente, Sara. Te felicito y es la primera de muchas. Cada vez vas puliendo. Y eso que estuvo ahí nuestro futuro presidente, por no decir tu papá, corrigiendo y dando auxilio. No, eso está muy bien porque ahí vamos aprendiendo todos y así nos apoyamos. Estuvo Pablo Castillo por primera vez como evaluador. ¿Cómo le fue como evaluador a Pablo? A ver, no estaba viendo manitos arriba. Muy bien. Es que en el celular solo veo unas pocas pantallas.
Y también tuvimos un discurso rompehielos. William, ¿cómo estuvo ese discurso? Quiero darte la palabra primero a ti, que nos digas cómo te sentiste y cómo ves este club hoy, primera sesión, sin haber estado en una sesión completa con nosotros. ¿Cómo lo viste hoy? Muchas gracias. Pues la verdad es, supera las expectativas. Yo pensé que era más sencilla la reunión, pero está muy bien elaborada, está muy bien estructurada. ¿Cómo me sentí? Pues nervioso, lógicamente, como les decía. No me paralizo, pero sí me da un poco de miedo. Y me sentí muy bien. El equipo es muy amable, son muy chéveres y pues eso es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias. Excelente, William. Felicitaciones de verdad y gracias por venir a apoyar este equipo, porque entre más lo hacemos, jalamos más parejo, decide por ahí cierto poeta mexicano. Bueno, José Saavedra, también te lanzaste con improvisado hoy, pero otro valiente que fue por su primera vez. Es la primera vez que nos visitas, ¿ya habías estado en algún club? Cuéntanos. Muchas gracias. Sí, ya había estado en otros clubs, sin embargo, pues muy gratificante. La verdad, tenía dos opciones: o me pongo a ver Masterchef, del cual ya estoy harto, o yo dije, no, ¿por qué no hacer algo productivo que me sirva para mí, que pueda anotar algo, que pueda sacarle algo? Y bueno, espero verlos en nuevas ocasiones. Muchas gracias. Claro que sí, pero cuéntanos, ¿tú quisieras ser parte de este equipo? Sí, me gustaría, sí me gustaría. Excelente, pues aquí estás hablando con la vicepresidenta de membresías, te estaré contactando para contarte vale. Los detalles. Y verdad, muchas gracias. Felicitaciones por haber tomado acción. Había otro nombre, Laura, ya Daniel, se fue. Daniel Cano, Daniel hizo un rol. Bueno, por primera. Ese fue otro valiente, tienes toda la razón, el que otro valiente que se lanzó con rol serio, porque ya había hecho cápsula de humor cuando estábamos estrenando esa figura. Daniel, ya con muletillas, ¿cómo sentiste esa experiencia? Bueno, gracias por dejarme participar y muy interesante, me parece muy interesante. Uno cuando se está enfocando en algo es muy diferente a cuando está tratando de captar el mensaje del discurso. Entonces es bien interesante porque empieza uno a ver un poquito más las dinámicas de que las muletillas salen en oleadas de 4 y 5 cuando uno está nervioso y características así, pues me parece muy bacán. Gracias. Exacto, ¿cómo sentiste los toros al otro lado de la barrera? Muy distinto, ¿verdad? Ahí es cuando se entiende que es Toastmasters, porque algo que uno desarrolla acá es la escucha activa. Yo me di cuenta que no tenía eso, yo me di cuenta que yo no escuchaba porque yo no cogía muletillas ni gramática ni nada, yo estaba pensando en cualquier cosa menos en la persona que hablaba. Y eso me ha tocado practicarlo. Me alegra mucho que hayas aceptado el reto, que hayas tomado el rol, y espero, porque soy muy positiva y muy paciente, que seas parte también de este equipo, Daniel. Aunque estás en Medellín, ¿verdad? Sí, estoy en Medellín. Bueno. Eso no es problema. Juanita está en Canadá. La paciencia es una virtud. Juanita está desde Canadá y nos acompaña. Es miembro del club. Entonces, Daniel, te invitamos. Claro que sí, bueno, como hoy la agenda nos la cambió David y me tocó improvisar los anuncios rápido porque estaban sacándome ya del salón, pues ya tienen los anuncios, ya saben, tenemos un año haciendo podcast, pero un año y ustedes no se han subido al bus, necesito que también hagan ustedes entrevistas, es un rol más como ser Toastmaster de la noche o volador general, pues hacer la entrevista del podcast. Vamos a aprender esa competencia porque es una plataforma que se hizo para el club y es para que todos la aprovechen. Ya tengo en lista un par para entrevistar en estos días. Quedaría el micrófono abierto si alguien más quiere decir algo final y si no, ya nos despediríamos y los despido a todos ahora, así como me dijo David. ¿Alguien más? ¿Última palabra? Yo quiero felicitar a todo el mundo, pues porque mira, es la primera vez que se cumplen los tiempos. Las otras veces se habían extendido muchísimo y todos fuimos contribución para que esto saliera como salió. Así que un abrazo para todos y gracias. Bueno, entonces no se diga más, ¿verdad? Voy a ver ese video cuando esté en YouTube, porque Marilo, yo estoy segura que tu quinto nivel tiene que verse por los comentarios que vi en el chat, porque yo iba mirando el chat por los lados, me di cuenta que fue magnífico. Entonces a todos muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días los que tengan la oportunidad de estar aquí en Bogotá. Pablo, pégate la viajadita, la rodadita aquí a Bogotá para estar nuestra sesión presencial, que nos estábamos alargando y de verdad veníamos con muchas ganas. No va a ser bilingüe, no se estresen, va a ser solamente en español, pero nos vamos a gozar con unos discursos maravillosos.
Entonces, nos estamos viendo y recuerden que nuestro destino es la excelencia.